Para esta primera mesa, contamos con la presencia de cuatro participantes que ahora les voy a presentar. La primera participante es Ángela Teverga, que es profesora investigadora en la Universidad de Brasilia y colaboradora de ABASUR. Y en su trabajo ha venido analizando en particular el caso del trabajo en cruceros. Y si les interesa, Ángela publicó hace 2 años, en el 2021, un informe sobre este tema que ha sido publicado por ABASUR y que pueden consultar en la web de Albasur. El segundo participante es Thibaut Spirka, que es geógrafo y que se encuentra terminando su doctorado en la Universidad de Angers, en Francia, y en la Universidad de la Universidad de las Islas Baleares. Y en su trabajo, Thibaut se enfoca específicamente en el tema del trabajo en restaurantes y bares y en los efectos que este trabajo tiene en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y también Thibaut ha venido documentando un caso interesante. Lo hizo para Albasud, que es el de la lucha social de las camareras de piso del Hotel Ibis Batignolles en Francia, que es uno de los movimientos sociales más importantes que ha habido en el sector hotelero en los últimos años, ¿no? El tercer participante es Claudio Milano, que es antropólogo, profesor investigador en la Universidad de Barcelona, y entre sus líneas de investigación se encuentra el tema del trabajo informal en el sector turístico, que es de lo que nos va a hablar el día de hoy. Y en fin, la última participante es María Antonia Calentoy, que es geógrafa y se encuentra haciendo el doctorado en la Universidad de las Islas Baleares sobre la cuestión de la desigualdad social en contextos turísticos y sobre el vínculo que existe entre el desarrollo del turismo y la desigualdad en general. Entonces, igual que ayer, vamos a tener hoy una serie de preguntas, tres preguntas, a las cuales cada participante tendrá que contestar en 5 minutos máximo y después tendremos un tiempo para la discusión con el público. Entonces, para no atrasarnos, pues propongo que empecemos con la primera pregunta y nos contestará primero Ángela Teverga con a la pregunta siguiente, que es, Ángela, según tú, ¿cuáles serían las características del trabajo en cruceros y cuáles son las principales vulneraciones de derechos que has observado en tus investigaciones? Obrigada. Estou fazendo aulas de espanhol, mas não o suficiente para falar agora em espanhol. Bem, então, como já foi apresentado, eu estudei nos últimos anos o trabalho em cruzeiros marítimos. E isso resultou um informe, né, que foi publicado pela Albasud há 2 anos atrás. Nesse informe, a gente tem mais informações sobre a questão do trabalho, a questão da violação de direitos, que foi mencionada na pergunta, mas aqui eu vou fazer uma fala no sentido mais objetivo para responder e tentar atender aí os 5 minutos que me são dedicados. Bem, a gente tem uma literatura que costuma mencionar os cruzeiros como resorts flutuantes. Isso porque nesse espaço, né, nesse curto espaço, no espaço do navio, você tem tanto a possibilidade de hospedagem, de alimentação, restaurantes, bem como entretenimento. Daí a ideia de ser um resort e ser um atrativo turístico por si só. Ou seja, pouco se fala sobre o destino para onde está indo, mas o que importaria mais seria o próprio espaço do cruzeiro. Inclusive, essa semana mesmo recebi uma notícia do Brasil com um cruzeiro para lugar nenhum, né? Que mostra exatamente isso. Tanto faz o destino, que importa o que está acontecendo ali dentro. Só que isso implica em muitas questões problemáticas para os trabalhadores que ali estão. Em especial porque eles estão com um serviço que funciona dentro desse espaço por 24 horas. Ele precisa atender esses passageiros, esses hóspedes cruzeiristas, às 24 horas dia, né? Então, nesse sentido, os trabalhadores, eles são divididos no setor de hotelaria, setor de restaurantes e setor de entretenimento. Esses os que estão e os que têm relação direta com o turismo, é claro, porque a gente não está estudando aqui os oficiais da marinha, os de casa de máquina, né, que ficam na parte de baixo do navio, porque esses a gente não fez uma pesquisa específica sobre esses trabalhadores. A pesquisa em especial é para esses trabalhadores que têm o contato direto com o turismo, não necessariamente contato direto com o turista. E o que que isso vai impactar, então?
Se o serviço é ofertado 24 horas nesse espaço, nesse resort flutuante, isso vai gerar uma intensidade do trabalho muito grande desses trabalhadores. Portanto, para responder à primeira pergunta, que era sobre as características do trabalho, e aí eu especificaria, né, as características da precariedade do trabalho, eu apontaria especialmente duas, que são o prolongamento da jornada, bem como a intensidade do trabalho, a intensidade da jornada durante as horas trabalhadas. São violações de direitos, o prolongamento e a intensidade de jornada, né? Porque um estudo realizado pela OIT se verifica que a média trabalhada no mundo, a média de horas, é 44, 45, até 50 horas semana, né? Isso não faz sentido, obviamente, para alguns países que têm políticas de bem-estar social, que têm uma legislação mais progressista, que já se fala em 30 horas semana, né? Em alguns lugares, como a França, por exemplo. No caso dos navios, isso dobra ou às vezes até triplica, né? Porque a média de trabalho semana é de 70 a 80 horas. Ou seja, em alguns casos pode chegar a ser triplicada se comparado a algumas jornadas de alguns países em específico. No Brasil, a nossa jornada garantida por lei de 44 horas semana, que já é também bastante questionável, porque a gente tem uma luta, uma bandeira muito importante, né, histórica da classe trabalhadora para as 40 horas semana, né, que teríamos então 8 horas dia de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para tempo livre. E por que isso acontece? Isso acontece porque alguns poderiam dizer, bom, o navio ele responde a quem? Qual é o país, qual é o território que ele está vinculado? Alguns vão chegar a dizer que o navio é um território sem lei. Mas por que isso? Isso ocorre especialmente porque o navio ele precisa ser registrado em algum país, evidentemente, para responder algumas legislações, né? Mas os países que são escolhidos para fazer esse registro do navio são, em que alguns autores vão dizer, são em territórios com legislação virtualmente inexistente. E por isso vão aparecer muitos navios, isso não só para cruzeiros, mas da Marinha Mercante como um todo, registrado Panamá, Bahamas, enfim, vários desses países, né? E é claro, esses países que são considerados paraísos fiscais, eles são paraísos fiscais também do ponto de vista de legislação trabalhista. Então, são paraísos para os empregadores, são paraísos para essas grandes empresas. E no mundo dos cruzeiros são poucas, o monopólio é bastante grande em três grandes grupos econômicos, né? Aqui em Barcelona a gente pode verificar isso, as empresas que costumam vir nas empresas de navios. Então, com isso, eu respondo a minha primeira pergunta. Graças, Angela. Se alguma palavra não ficou clara, eu posso também explicar. Graças. Pues, mesma pergunta para ti, pero en el caso de trabajo en bares y restaurantes. Bueno, pues las características, pues buenas tardes a todas y todos. Las características del trabajo en restaurantes y bares que pueden ser vinculados con índices de precariedad, pues hay bastantes. La mayoría son vinculadas con discontinuidad del trabajo, incertidumbre. Y bueno, la más importante de todas diría que son los horarios partidos, que representa una forma concreta de flexibilización del trabajo al extremo, de precarización del trabajo normalizado. Y yo diría sea como precarización del trabajo aceptado, porque hace décadas y décadas que los trabajadores de restaurantes y bares, además en espacios turísticos, trabajan sin tener retribución financiera por haber aceptado esos tipos de horarios atípicos que representan condiciones laborales muy difíciles. La mayoría de los trabajadores que entran en casa durante este tiempo de pausa que tienen entre el almuerzo y la cena, no pueden descansar, no es un tiempo libre como tal, porque tienen lo que llamo yo el estrés del gerador, ¿no? Es que siempre están pendientes del gerador, saben que tienen que regresar al trabajo y entonces se quedan, tienen la voluntad de quedarse estresado porque hay que regresar a trabajar con una intensidad enorme, porque no es un trabajo tranquilo.
Bueno, eso es importante, que no haya retribución financiera para aceptar esos tipos de horarios. Y en contexto turístico, aún peor, es que los restaurantes se encuentran en la costa, donde el precio del alquiler es el más caro, y entonces los trabajadores tienen que vivir como lejos, y muchos de ellas y ellos no pueden regresar en casa durante ese tiempo de pausa, y entonces se quedan en el trabajo, no trabajando, pero en el trabajo, entonces podríamos decir trabajando 14, 15 horas al día, pero siendo pagado como 8 o 9 horas. Bueno, eso es un ejemplo interesante. También otra cosa que vemos todavía es la imposibilidad de elegir como a los días libres en la semana y las fechas de las vacaciones. Eso normalmente es regularizado, sobre todo en el convenio de los Baleares, en el cual estoy haciendo el campo de investigación. Es un convenio muy atractivo en comparación de lo que tenemos en Francia y en algunas regiones de España, pero la mayoría del tiempo no se cumple por parte de las pequeñas empresas. Y en los chiringuitos todavía se ve mucho, por ejemplo, que los patrones llaman a los trabajadores para decir como, oye, mañana llueve, es tu día de descanso, o en 2 semanas no hay muchas llegadas turísticas, entonces son tus vacaciones, y entonces no se puede organizar la vida familiar, la vida social, y es un factor de incertidumbre y entonces de precariedad y una vulneración de derecho muy importante. Son 2 ejemplos, pues hay un montón, no tengo mucho tiempo, pero que se esconden cada vez más en este contexto de falta de mano de obra que hay que resolver. Detrás de una palabra que escuchamos en los discursos de los responsables cada vez más, que es la vocación. Que podríamos hablar todo el día de lo que hay detrás de esa definición de vocación profesional, vocación del servicio. He hecho una entrevista con un profesor de hostelería en Mallorca que me ha dicho, bueno, pues lo primero que les digo a mis chicos es, chicos, vamos a ver, ese trabajo es vocacional. Es decir, que si no tienes la vocación del servicio, no es tu trabajo. Y al final, bueno, no sé lo que hay detrás de esta definición, pero parece que detrás de esta palabra vocación hay la capacidad o no que tiene un trabajador para aceptar y aguantar esas condiciones de trabajos precarios. Para tener esa vocación hay también que adoptar comportamientos dentro de la empresa, del restaurante, porque no hay representación sindical en ese sector, entonces las normas de trabajo se desarrollan dentro de cada empresa. Un ejemplo de esos comportamientos que hay que tener, que no se puede poner de baja, aunque lo necesitas durante la temporada alta, por ejemplo. Una cocina mexicana en Mallorca me ha dicho, bueno, es mal visto que las personas se pongan de baja, está muy mal visto, si te vas y a la primera consulta, pues los médicos te ponen una baja, pues no sirve, entonces la gente no va. Entonces, con esas normas que se desarrollan dentro de las empresas, esta presión social dentro del trabajo, hay riesgos en salud, en bienestar, porque los trabajadores tienen miedo de irse al médico, aunque lo necesitan, porque tienen miedo que el médico les ponga una baja y después hay que asumir con las colegas esa presión social importante. Eso también contribuye a la precariedad. Y para terminar, también vemos que algunos ejemplos de precariedad global afectan a la precariedad del trabajo. Por ejemplo, el alojamiento en lugares turísticos, pues la alza del precio del alojamiento también afecta a la precariedad laboral. Un ejemplo concreto, un camarero francés que encontré también en el sur de Mallorca, pues les tocó esperar 3 meses viviendo en un hotel para encontrar una habitación compartida, 3 meses antes de conocer gente, de tener un capital social para encontrar un alojamiento, y pagó 1.500 euros al mes el hotel para eso. Entonces le tocó trabajar 7 días a la semana, 12, 13, 14 horas por día. Entonces eso va vinculando también, y yo creo que es importante hacer el vínculo. Y yo creo que no tendré más tiempo, ¿no? Bueno. Gracias, Tibo. La siguiente pregunta era para Claudio Milano. Y era la siguiente: ¿cuáles son los principales trabajos informales vinculados al turismo? ¿Y cuáles son sus principales características y riesgos que presentan en términos de vulneración de derechos? Gracias, también. Respecto al trabajo informal en el sector turístico, lo que sucede es que tenemos muy pocos datos. No hay cómo medir de alguna forma, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a acercarte al fenómeno,
hay que intentar entender cuáles son los sectores donde, donde realmente se da ese trabajo informal. Y luego empiezas a investigar desde cuándo, ¿no? Desde cuándo en el sector turístico se empieza a se empieza a generar, se empieza a producir esta vulneración de derecho con el trabajo informal. Y entonces vemos que, por ejemplo, a partir de los años 90 hubo una gran producción bibliográfica, sobre todo en los países en los países del sudeste asiático. Entonces hubo muchísimos científicos sociales que empezaron a estudiar el fenómeno. Y hay un trabajo clásico de Malcolm Crick en Sri Lanka, en Ladakh, en la India, y últimamente, en las últimas par de décadas, por ejemplo, hay varios trabajos de Ecuador, por ejemplo, con los trabajadores trabajadores informales en las playas ecuatorianas. Y luego, por ejemplo, hay, y ahora intentaré un poco subdividir cuáles podríamos entender como subárea del trabajo informal en turismo, pero otro tipo de encuentro, ¿no? Hay un antropólogo suizo que habla de encuentros informales en Cuba, ¿no? En esta relación con esta figura de las quineteras y los quineteros en Cuba. No, entonces, dentro de ese gran abanico de trabajadores informales, vemos que los colectivos que más trabajan son los más vulnerables: mujeres, jóvenes, trabajo infantil y trabajadores migrantes. Entonces, en la próxima pregunta intentaremos entender por qué también acceden a esos tipos de trabajo. En su momento, cuando se empezó a producir toda esa bibliografía en los años 90, se dividían en tres sectores, ¿no? Y eso fue a partir de un estudio en la India, ¿no? Alojamiento, servicios y actividades artesanales y otros negocios, como vendedores de artesanía o conductores de triciclo. En ese caso, como se explicaba, la mayoría eran trabajos y estudios que se hacían en países del sudeste asiático. Ahora sí, en ese estudio incipiente que estamos empezando con otros compañeros y compañeras, hemos empezado a subdividir en cuatro grandes áreas donde sí que encontramos trabajo informal. El primero podría ser, y ahora justo digo, estaba hablando de ello, de la hostelería y de la restauración. Claramente, ¿dónde se dan estos tipos de trabajo? Se dan a partir también de algunas características como es la hiperfrecuentación y el caos, ¿no? Entonces, en esos lugares hiperfrecuentados es donde más encontramos esos tipos de trabajo, sobre todo en la hostelería y la restauración, ¿no? Pero, ¿qué tipo de trabajo, ¿no? Algo que tenga que ver con jardinería, auxiliar de cocina, fregaplato, es decir, que puedan justificar un trabajo informal y sobre todo que no tenga contrato y sobre todo que no están dando la cara. Pero luego hay otro sector que entra, ¿no? Que es todo el sector de los riders y que tiene que ver con otro tema que es el capitalismo de plataforma. Luego otro sector que se ha estudiado bastante por parte de Albazul y de Ernest, que es el sector hotelero, ¿no? Pero no solamente el sector hotelero, vemos donde más trabajo informal se da, no es tanto en el sector hotelero, que sí que tienen que justificar, es sobre todo en los alojamientos turísticos. Encontramos todo eso, servicio de limpieza del hogar y sobre todo de check-in y check-out. En ese caso, pero también encontramos otro, ¿no? En lugares turísticos, que es la construcción y reforma. Y ahí, dentro de esta segunda macro área, que podríamos llamarla del sector hotelero, ¿no? Del hospital y de alojamiento turístico, hay el tema de la construcción, donde también encontramos muchísimo trabajo informal. En ese caso, muchas veces masculinizado, a diferencia de otros, como son de los colectivos del servicio de limpieza del hogar o del alojamiento turístico. Un tercer sector es el sector de la experiencia o entretenimiento. Y aquí sí que entra con mucha fuerza, a partir de la crisis del 2008, todo el tema del capitalismo en plataforma. Entonces, todas esas aplicaciones, esta turistificación de lo cotidiano o la uberización de esos tipos de trabajo, que a poco no nos turistificó otros tipos de sectores. Entonces, ahí, por ejemplo, hay esas plataformas, como una de esas plataformas que ha salido hace poco, que es Weber, para la servicio del hogar. Y entonces,
que se pagan 10 euros a la hora, y claramente con estos intermediarios, como son estas plataformas, ¿no? hay una especulación también detrás de este trabajo informal en esta ciudad. O, por ejemplo, como el caso de entretenimiento y experiencias como son la visita guiada y los free tours, paseos en barco con otra aplicación que es Click and Boat, y todo lo que tiene que ver con los talleres de cocina, todo ese fenómeno de gastrodiplomacia en nuestros destinos turísticos. Por último, el cuarto, que es la venta ambulante, que de hecho es de donde empezaban estos primeros trabajos, ¿no? La venta ambulante que encontramos no solamente en casos como el colectivo de Top Manta, que muchas veces se orienta al consumo turístico, pero más allá también como prestación de servicio con venta de artesanía en lugares concretos como pueden ser atractivo turístico, templo, iglesia, o también con la venta, por ejemplo, de comida y bebida en lugares como son las playas. Os explicaba que los primeros trabajos también venían de esos tipos. Y por último, no es un caso, por ejemplo, todos esos recaudadores de clientes, ¿no? Y lo vemos en lugares turísticos para recaudar clientes en discoteca, en bares, restaurantes. Y otro fenómeno también que encontramos, músicos callejeros, ¿no? También ahí hay todo un tema de informalidad, sobre todo en lugares turísticos. Y claramente aquí, cuando hablamos de vulneración, hablamos de condiciones informales del trabajo, con una limitación inevitablemente de derecho, que ahora lo veremos más adelante con el tema de la pandemia, también se han proliferado y se han puesto de manifiesto con mucha más fuerza. Gracias, Claudio. La pregunta siguiente va para María Antonia. Es un poco más amplia, un poco más general, y tiene que ver con la relación que hay entre trabajo y desigualdad. Entonces, es la siguiente: ¿cuáles son las principales manifestaciones de la desigualdad que has podido observar en las zonas con mayor especialización turística? Sí, bueno, como ha dicho Clemen, gracias por la pregunta. Creo que soy aquí un poco la outsider de la mesa redonda, entonces hablaré como en términos más generales, no profundizaré como en cuestiones laborales como el resto de compañeras. Pero bueno, me gustaría partir en primer lugar de que aquí, por ejemplo, partimos problematizando la discusión de qué aporta el turismo como actividad productiva capitalista, y creo que eso ya es algo a tener en cuenta porque muchas veces no podemos ni partir de ahí. Y entonces me gustaría, como digo, partir de ese punto y problematizar si realmente pues el turismo es nos aporta ese desarrollo económico exitoso, prosperidad e igualdad. Y para hacer esto, digamos que hice un análisis de acercamiento de estudio territorial para todo el Estado español a nivel municipal, con la intención de estudiar la desigualdad socioeconómica y la actividad turística. Es decir, ¿son aquellos territorios más turísticos más desiguales que los territorios no tan turísticos? ¿Y qué pasa cuando tú ligas el nivel de renta de la población con el municipio y las actividades productivas que más se llevan, digamos? Entonces, en este caso me gustaría que imaginarais un mapa del Estado español a nivel municipal, y en este caso, si viéramos esta ligazón, que en este caso lo hice estudiando la desigualdad a través del ratio de 180-S20, que es simplemente coger de una población de un municipio, cogemos el 20% de la población que percibe más renta y la que percibe menos renta. La enfrentamos y cuanto más división haya, más alta es la brecha de renta y, por tanto, la distribución de la riqueza es más desigual. Entonces, en este caso, cuando lo hacemos a nivel municipal para el Estado español, como digo, vemos la línea de costa de todo el Estado español, después las ciudades que tienen ese efecto capitalino, pues sean capitales de provincia, y después teníamos, digamos, como territorios que tienen unas rentas medias más elevadas, mientras que la parte interior está más pauperizada, es decir, tienen unas rentas medias más bajas, y después tendríamos el archipiélago balear con unas rentas también más elevadas y el archipiélago canario con unas rentas más bajas. ¿Qué ocurre cuando pensamos si estos territorios son más o menos turísticos? Pues como sabemos, toda la línea de costa son territorios profundamente turísticos,
como ocurre también con el archipiélago balear y el archipiélago canario, y después tenemos pues esas capitales de provincia, como digo, que pueden servir como territorios no solamente turísticos, es decir, evidentemente hay un turismo urbano en ellos y sirven, como sabemos, de sumidero, donde se acumula el capital, los materiales, la energía y la fuerza de trabajo, pero además, como digo, tienen esa actividad turística. ¿Qué ocurre? Que encontramos que estos territorios turísticos sí que tienen una renta media más elevada que los no turísticos, pero después, como cuando vemos cómo se distribuye esa riqueza, nos encontramos que cuanto más rico es ese territorio y más turístico, más desigual es. Es decir, que sí que se está produciendo una acumulación de capital en ese territorio, pero a la hora de distribuir esa riqueza se queda en muy pocas manos. De forma que vemos que la brecha de la desigualdad es muy elevada. Mientras que al otro lado tendríamos los territorios interiores, que sí que tienen unas rentas medias más bajas, pero por contra son más homogéneos. ¿Cómo se explica esto? Pues se explica a través del papel del Estado en ese, bueno, no, creo que ya no podemos llamarlo mucho estado de bienestar, pero en ese rol que intenta hacer en cuanto a una redistribución de la riqueza a través de subvenciones, ayudas sociales, etc. Entonces sí que podemos ver ese papel del Estado como regulador de la riqueza y que no se produzca una acumulación de capital en muy pocas manos, que vemos que es lo que tiende a esos territorios más turísticos, como digo. Y esto, si lo trasladamos a nivel de trabajo, es decir, bueno, estamos viendo que geográficamente el territorio, cuando es más turístico, tiende a tener rentas más elevadas, pero se quedan en pocas manos, son más desiguales. ¿Cómo afecta esto al trabajo, que sería como el tema principal de esta mesa? Pues vemos que dentro del propio trabajo encontramos varias brechas de desigualdad. Pues dentro del trabajo vemos que el trabajo turístico es más precario que el trabajo no turístico, que dentro del trabajo turístico encontramos la división sexual del trabajo y que cuanto más feminizado está, más tiende a ser más precario. Y que entonces, de hecho, lo podemos ver ya sea a nivel de números macro de fuerza de trabajo, el 55,5% de la fuerza laboral turística la constituyen mujeres a nivel global, y el 55,9% a nivel de España, estos son datos prepandemia. Y después encontramos esa brecha salarial. Es decir, para el año 2020, que es cuando tuvimos el confinamiento y fue el gran colapso, encontramos que el trabajo no turístico para un hombre, la media salarial era 27.000 euros, para una mujer 22.000 euros, y si nos bajamos al trabajo turístico, tenemos que la renta media para un hombre eran 15.000 euros y para una mujer 12.000 euros. Entonces vemos esa brecha de renta entre un tipo de trabajo y otro, y por tanto esa vulnerabilidad que está inscrita en ese trabajo. Y en este caso me quise fijar, siguiendo los datos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, para ver más o menos realmente cómo cristaliza esa vulnerabilidad y esa precariedad. Y entonces me encontré, para dar solo algunos ejemplos, muy específicos, pero para hacernos como una idea, no sé cómo voy de tiempo. Ya termino con esto. Por ejemplo, el municipio San Joan de la Brilla, que está en Ibiza, encontramos que de toda la población de ese municipio, el 52% de la población se dedica al trabajo turístico. Dentro de ese 52%, el 35% lo hace en alojamiento. Y si miramos la variación porcentual entre el año 2020 y el año 2019, que es cuando se produjo esa gran caída con el confinamiento, para ver cómo de vulnerable es o no ese trabajo turístico, me encuentro, por ejemplo, con este municipio, que el trabajo no turístico cayó un 16%, pero el trabajo turístico cayó un 29%, mientras que dentro de este trabajo turístico, el de los hombres cayó un 28%, mientras el de las mujeres un 31%. Y este tipo de datos los podemos repetir, pues por ejemplo, en el caso de Marbella, en Málaga, como el trabajo no turístico cayó un 8%, mientras el trabajo turístico cayó un 32%. De nuevo se repite otra vez el mismo patrón, las mujeres fueron las más afectadas dentro
dentro de esa caída, o por ejemplo en Lloret de Mar, en Girona, con un 42% de los trabajadores se dedican a la actividad turística, y cayó el trabajo no turístico un 24%, mientras que el trabajo turístico cayó un 55%, y un 58% de las mujeres frente a un 52% de los hombres. Entonces podemos ver ese tipo de patrón, es decir, cómo se va repitiendo, pues cuanto más turístico es el territorio, tiende a hacer una acumulación de capital, pero se distribuye en pocas manos, es decir, de forma muy, muy poco equilibrada, y como dentro del trabajo es mucho más vulnerable, y dentro de la vulnerabilidad, las mujeres tienden a tener un trabajo más precario. Gracias. La segunda, bueno, hemos tocado el tema del trabajo en general ahora, y hemos abordado cosas como la brecha salarial, etcétera, y el tema de la desigualdad. La segunda pregunta es más general, o sea, no es específica para cada uno, y tiene que ver con la relación entre trabajo turístico y salud. Hay una frase que Ernest me escribió una vez que me quedó grabada, que era que la salud era la última frontera de la desigualdad, es decir, que cuando llevamos el pensamiento hasta sus últimas consecuencias, cuando hablamos de desigualdad, tarde o temprano nos enfrentamos con el tema de la salud. Entonces, por eso el vínculo entre trabajo y salud. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias tiene esa precariedad que ustedes han observado para las personas que trabajan en el turismo en términos de salud? No sé quién quiera empezar. Pues. Ya tenemos modelos en ciencias sociales que muestran el impacto directo que tiene la precariedad laboral sobre la salud del trabajador. Tenemos el modelo de Robert Carassez, que es un psicólogo americano, que nos dice que el nivel de estrés y la carga mental del trabajador dependen de dos factores, de las exigencias del trabajo y de los esfuerzos que tiene que dar el trabajador para su trabajo, y de la capacidad de control y de decisión que tiene sobre esta carga de trabajo. Y la combinación de unos requisitos profesionales muy elevados y de una capacidad de decisión bastante débil favorece los riesgos de estrés, de burnouts y de enfermedades cardiovasculares. Otro modelo interesante es el del sociólogo alemán Sigris, que muestra que el desequilibrio otra vez que hay entre los esfuerzos realizados al trabajo, en el caso del sector de restaurantes y bares podemos decir los sacrificios del trabajador, porque con la vida familiar y vida social, entonces este desequilibrio entre eso y la recompensa que tiene el trabajador de su trabajo, más grande es este desequilibrio, y cada vez más aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y índices de depresión. En la recompensa que tiene el trabajador de su trabajo, en el sector de restaurantes y bares, obviamente entra en el salario, el nivel de salario, pero también el reconocimiento que tiene del trabajo hecho por parte de los colegas, pero también por parte de la sociedad global. Y bueno, pues lo veo que hay una falta de reconocimiento por ese trabajo que es muy, muy importante. Y bueno, para un caso digo, más concreto, también lo que veo en el campo es el impacto que tiene como los tipos de contratos que son precarios cuando están en contexto turístico la mayoría del tiempo sobre la salud de los trabajadores. Un ejemplo concreto, todavía hay muchos trabajadores que trabajan con contratos semanales de unos 15-20 horas por semana, pero en verdad trabajan 50-60 horas por semana, pues entonces tienen un buen salario pagado en negro, y bueno, si pasa algo, un accidente laboral o índices de burnout, pues no se pueden poner de baja porque si no cobran 300 euros y entonces no comen. Entonces se empeoran los problemas de salud en eso. Entonces los trabajadores que tienen contratos de trabajos precarios tienen más vulnerabilidad en frente a esos riesgos en salud. Yo creo que no sé si termino. Bueno, pues entonces con eso. Pues entonces lo que veo también, para pasar en un lado más contextual, son los riesgos en salud por la falta de mano de obra que hay en restaurantes y bares. Pues claro que falta de mano de obra, entonces la plantilla de cada restaurante tiene una sobrecarga de trabajo, entonces un aumento de la carga mental, de los riesgos de accidentes laborales. Pero también lo que vemos es que el año pasado más de 32% de los accidentes de trabajo en las Baleares son por parte de trabajadores que estaban en la empresa desde menos, pues,
menos de 3 meses antes del accidente. Eso porque se explica porque hay una falta de mano de obra y los trabajadores que tienen experiencias previas tienen una sobrecarga de trabajo y no tienen tiempo suficiente para formar a los nuevos trabajadores. Y entonces la inexperiencia es cada vez más una causa de accidentes laborales en el trabajo. Entonces es un impacto directo. Otra cosa es la alimentación, que es perturbada por los horarios partidos. No tengo el tiempo para hablar de esta entrevista, pero muchos trabajadores y trabajadoras que nos hablan de los horarios partidos tienen que almorzar a las 10 de la mañana, después no tienen la energía para preparar comida durante el tiempo de pausa, después tienen que cenar como a medianoche, y entonces perturba el equilibrio de la alimentación. Y lo que vemos también es que en este contexto cada vez más hay una carga laboral importante en los restaurantes, y entonces cada vez más los trabajadores que terminan el servicio necesitan tiempo para relajarse, para que baje la tensión, porque hay una intensidad muy, muy importante. Y entonces cuando terminan el trabajo a medianoche, a la 1 de la mañana, necesitan a veces 2-3 horas para dormir, y bueno, si tienen niños es un problema. Y claro que vemos que también hay trabajadores que para dormir más fácilmente toman pastillas, toman alcohol, y eso es un riesgo directo para la salud. Y para terminar, si tengo un segundo, pues no es realmente una vinculado con la precariedad, pero yo creo que hay que subrayarlo también porque es contextual. Son los riesgos para la salud de los trabajadores por causa del cambio climático que tenemos hoy. Pues saben ustedes en España mejor que nosotros en Francia que los veranos son cada vez más calientes, y entonces hice una entrevista con un inspector del trabajo en la costa atlántica francesa, y bueno, me dijo que nunca había registrado temperaturas tan enormes en las cocinas. El récord era de 53 grados en una cocina. Imagínense trabajar en ese contexto, es como... Y entonces aumenta cada vez más el riesgo de lo que llamamos el estrés térmico, este cambio de temperatura brutal entre dos temperaturas extremas. Un cocinero que trabaja en una cocina muy caliente y que pues de repente tiene que entrar en la cámara frigorífica, eso genera estrés térmico, y todavía no está muy estudiado los riesgos como a largo tiempo que tiene este problema. Bueno, ya. Gracias, Tibo. Claudio, si quieres seguir. Es importante darnos cuenta de la magnitud y sobre todo de cuántos trabajadores informales hay. No, según la Organización Mundial del Trabajo, hay más de 2.000 millones de personas, más del 60% de trabajadores y trabajadoras trabajan de manera informal. Entonces hay una gran diferencia según de los contextos, ¿no? Hemos visto cómo uno de los tres, de los cuatro sectores o macro área que comentaba antes, una las encontramos sobre todo en países, por ejemplo, europeos, con el capitalismo de plataforma. Pero luego hay otros, de las otras dos macro áreas, que es el sector hotelero o de la restauración, donde sí que se encuentran muchísimos trabajadores informales en esos sectores. Por ejemplo, solo algunos datos, ¿no? El 61% de los trabajadores de restaurantes, el 25% de los trabajadores trabaja de manera informal en América Latina y el Caribe. Claramente aquí encontramos, y eso lo conversamos muchas veces con Ernest, en los hoteles más difícil no encontrar trabajadores y trabajadores informales. Pero sí que lo encontramos con estas subcontrataciones, por ejemplo, con temas de trabajo como puede ser la jardinería o seguridad. ¿Y cuáles son estos problemas, esta vulneración de derechos? Hay algo interesante respecto a los estudios de movilidad, ¿no? Ahí sí que encontramos movilidad forzosa. Es decir, esos trabajadores y trabajadoras que se tienen que movilizar según la estacionalidad y esos flujos turísticos, ¿no? Eso lo vemos, sea en ámbito isleño, pero también en la península, si pensamos solo en el Estado español. Entonces, el gran problema con los trabajadores y trabajadoras en economía informal, inmigrantes, que claramente no tienen acceso, ni a la participación sindical, pero tampoco de protección social y médica y acceso
a la seguridad, a la seguridad social. ¿Y qué sucede también? Hay una autoexplotación, porque si depende de ti la diaria, ¿no? Inevitablemente te acabas autoexplotando, ¿no? Hasta no llegar al mínimo, al mínimo de vida. Y sucede también que por tema de salud y sobre todo por una de las cuatro macro áreas, que es la que os comentaba de venta ambulante, hay un gran problema con los abusos policiales, ¿no? Y sabemos que todo el gran debate que tuvimos sobre el colectivo Top Manta también se debe a un escándalo que pasó de abusos policiales, o también, por ejemplo, con el caso de los riders, que a nivel global empezamos a poner el foco por ese gran tema que se refiere con el riesgo a que te confisquen la mercancía, y eso pasa, por ejemplo, con la venta ambulante, evitar esa amenaza, inevitablemente multa, que te ponen en riesgo tu situación de persona ilegal, como si tuviese que existir la idea de que una persona fuese ilegal. En este contexto inseguro también hay muchas más violaciones y hay mucho más acoso, que tiene que ver también con la desigualdad de género que encontramos en esos sectores, porque inevitablemente si no hay ningún tipo de entorno regulamentado, también hay más riesgo de ese tipo. Para ir luego ya pasando la palabra a las otras compañeras, hay otro tema que tiene que ver también con el trabajo nocturno. Uno de estas cuatro macro áreas era el tema de la recaudación de clientes, y encontramos siempre más en lugares turísticos con el trabajo nocturno, y la mayoría de esos trabajos nocturnos muchas veces son trabajos informales, y sobre todo utilizan la mano de obra migrante para no tener que poner esos trabajadores en regla. Bueno, ya pasó para Ángela, no sé qué quieras. Bem, no estudo que eu realizei para o doutorado sobre o trabalho nos navios de cruzeiro, o principal impacto que a gente percebeu realmente foi na questão da enfermidade dentro do navio. E eu vou falar, vou fazer uma primeira parte, que é o pressuposto teórico que eu utilizo, e depois vou dar alguns exemplos do que já aconteceu dentro do navio. Então, esse é um pressuposto teórico marxista que entende que o adoecimento do trabalho tem relação em função do seu excesso de trabalho. Marx já dizia no próprio Capital que o mais-valor é o trabalho em excesso, bem como a enfermidade é o resultado desse trabalho em excesso. Por que eu digo isso? Porque quero frisar esse pressuposto teórico. Porque dentro da medicina do trabalho, há uma outra vertente que vai entender que o adoecimento no trabalho é puramente uma questão ergonômica. Ou seja, essa cadeira não está o tamanho suficiente para eu ficar sentada, a mesa está em uma posição equivocada, então o trabalhador fica muito tempo em pé e ele não tem um equipamento de proteção individual, a gente chama de EPI, equipamento de proteção individual, não tem corretamente. Ou, por exemplo, vai entrar numa câmara fria e não tem o equipamento correto de utilizar para se aquecer, enfim. Então, esse, é claro que isso importa, evidentemente, mas no melhor dos cenários, num cenário ideal, com tudo isso acontecendo, com o melhor ambiente de trabalho acontecendo, vai haver adoecimento. E por que vai haver adoecimento, mesmo num cenário ideal? Porque o problema está exatamente no trabalho. É a precariedade do trabalho que vai impactar nesse processo de doença saúde, né? Então, aí tem uma frase que eu gosto muito de repetir, de um médico já falecido italiano, e ele diz assim: porque quem está doente é o trabalho, e é ele que precisa ser curado para que se previnam as doenças dos trabalhadores. Então, a gente precisa entender esse processo de adoecimento tendo em vista a precariedade do trabalho e não a doença em si, ou seja, algo localizado, alguma coisa específica do corpo do trabalhador ou, eventualmente, até questões de saúde mental. Dito isso, passo, então, para a questão mais específica do meu trabalho.
Foi feita uma pesquisa com mais de 100 trabalhadores, 100 tripulantes de navios de cruzeiro. E aqui eu vou trazer alguns dados sobre essa pesquisa. 42% acredita que sua saúde ou segurança no navio está ameaçada pelo trabalho no cruzeiro. 40% relata ter se envolvido em acidente no trabalho no navio, com inflamação das articulações, tendões ou músculo. E 39% com corte, laceração ou ferida. Desses, todos os acidentes de trabalho sempre aconteceram pós 8 horas de trabalho, nunca no início do dia, sempre no final do dia, o que é um dado importante que casa com o que você apresentou agora sobre a relação da jornada, do prolongamento da jornada, com o próprio processo de adoecimento. 32% dos respondentes relatam ter sofrido problema de saúde mental ou de natureza comportamental ou psíquica. 71% dos respondentes alegam ter trabalhado mesmo estando doentes. Esse é um dado que choca bastante em relação aos navios de cruzeiro, porque demonstra que o atenção médica, não é atendimento, atenção médica nos navios não está acontecendo de maneira ideal, ou seja, eles vão até o posto médico, vão até o hospital que tem dentro do navio, mas mesmo assim não conseguem o medical off, que são essas folgas para se tratarem de determinada doença. E aqui eu trouxe alguns depoimentos, se for possível eu vou ler alguns, né? Bem, eu acredito, esse é um primeiro depoimento, então entre comilhas, eu acredito que tenha dado alguma reação às injeções que eu tomei, e aí acordei com paralisia, isso a injeção dentro do navio. O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil, é um sistema público, né, de Seguridade Pública. O SUS é melhor do que quando você é atendido como tripulante a bordo. Eles sempre acham que o tripulante está com frescura. Frescura? Você sabe o que é? Está não querendo trabalhar. Sim, estão... Fresco, sim. Fresco. Outro. Aí ela faz esse depoimento, faz uma referência ao que disseram para ela dentro do hospital. Por que você veio aqui de cadeira de rodas? Podia muito bem vir andando. Você sabe que não pode ficar mais de 3 dias sem trabalhar. Até criança cai, qual é o seu problema? Você só torceu o joelho, deixa de ser mole. Mole é a mesma também como frouxo, como não quer trabalhar. Vago. Hã? Vago. Vago, sim. A médica, que era da Sérvia, me falou que eu estava com preguiça de trabalhar. E para retornar ao centro médico, tantas vezes, ela começou a me dopar. Eles não me deram atestado para ficar na cabine, não, porque a partir do momento que eu tomei o antibiótico, eles disseram que eu já ia melhorar. Eu vejo que o medical off, que é essa folga para em relação à saúde, como atestado médico, só é dado em casos de extrema necessidade. E aqui eu vou fazer um último depoimento, e assim eu encerro, de um caso que para mim foi o mais simbólico de como o problema de saúde relacionado ao trabalho tem a ver puramente com o excesso de trabalho, não necessariamente com uma questão de ambiente de trabalho ergonômico. Essa foi uma entrevista que eu realizei com uma irmã de uma tripulante que foi a óbito dentro do navio por ter trabalhado estando doente. Aí ela diz, a irmã da tripulante falecida. Tem gente que questiona. Que culpa tem a empresa por ter ficado doente? Se fosse uma patologia, se fosse qualquer coisa, um vírus, mas não. Morreu por gripe. É decorrente do desgaste, da fadiga. Então, ela estava trabalhando, gripada, e nesse dia tinha muita chuva. Então, ela foi internada e logo se evoluiu para uma pneumonia e veio a óbito, dentro do navio. Em função disso, eu dedico essa minha pesquisa do doutorado e outras pesquisas que eu tenho fazendo, que eu tenho feito nos últimos anos, a essa tripulante falecida, Fabiana Pasquarelli, que faleceu, é brasileira, que faleceu por exaustão no navio MSC Harmonia,
em 16 de fevereiro de 2012. Gracias. María Antonia, no sé si quieras seguir con esto. Sí, nada, como para enmarcar de nuevo en términos más generales lo que decían las compañeras, sí, el trabajo pues, limita por completo la vida de la clase trabajadora, en tanto que dentro del capitalismo la distribución de la riqueza se hace a través del salario, de las rentas del trabajo. Entonces, por tanto, evidentemente condiciona totalmente la salud y porque de hecho es, al fin y al cabo, el salario que tiene la clase trabajadora es el límite que tiene para satisfacer sus necesidades materiales. Entonces, dentro de esto, y si miramos, por ejemplo, el trabajo turístico, sobre todo el de las Islas Baleares, que es el que estoy, bueno, el conozco más de cerca, sí que tenemos, por ejemplo, el fenómeno de la estacionalidad, que sí que implica picos de intensidad laboral muy elevados con valles muy profundos, de forma que sí que, digamos, que modifica o altera por completo la actividad laboral, por tanto la vida, por tanto la salud. Que además puede llevar a momentos temporales muy específicos, como por ejemplo a la antisociabilidad, etcétera, etcétera, momentos de estrés, salud mental, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la salud específica de los trabajadores, diría pues que hay como dos vectores que colisionan, bueno, que en realidad interceden o que interseccionan, mejor dicho, que sería el trabajo laboral, es decir, como decían las compañeras, las condiciones laborales propias de cada trabajo, pues ya sean las dolencias que puedes desarrollar para hacer un típico, una acción en repetidas ocasiones, etcétera, etcétera, que en eso yo no voy a entrar porque no lo he analizado y no lo he estudiado, y mis compañeras sí, pero después estaría, digamos, el sistema de salud, que es el que se encargaría, como sabemos todos, del mantenimiento de la salud de la mayoría social, y que es al final del cabo lo que percute en todas y es el que se encuentra en constante desmantelización, sobre todo a partir de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria financiera global, que como todos sabemos, sobre todo en el sur de Europa, se produjo todo ese austericidio de los servicios públicos, entre ellos el de la salud. ¿Qué cambios han podido percibir en el contexto de esta reactivación post-pandemia desde el punto de vista laboral en el sector turístico? Pues la mayoría de países sí que encontrábamos, sobre todo a través de los medios de comunicación de masas, ese bombardeo constante de ese relato de volver a la vieja normalidad. Que una se preguntaba qué era eso y si teníamos que volver o no. Y básicamente era pues salir de esa situación que digamos que no solo fue la pandemia, pero que fue como el detonador, que es cuando se produjeron todas esas rupturas de las cadenas de producción, el cierre de fronteras, los confinamientos, etcétera, etcétera, y que por tanto, pues básicamente todas las actividades productivas fueron paralizadas, quedaron los servicios mínimos y necesarios, y por tanto, y la actividad turística también se paralizó, ¿no? Y yo creo que ese hubiera sido un buen momento para problematizar y, como digo, repensar si realmente queríamos volver a esa normalidad pasada, a lo que llamábamos ya normalidad, que no creo que sea demasiado normal, o si debíamos cambiar algo, ¿no? Y yo creo que ahí se produjo como un poco de choque, en el sentido que desde las instituciones públicas, como digo, seguía ese relato de volver al 2019, olvidar el 2020 y no cambiar nada, y sobre todo de cara al turismo, pues más turismo. Y después, bueno, también por parte de las empresas, que seguían con esa, pues bueno, vamos a salir del bache, vamos a intentar expandirnos y ganar músculo, ya sean pues grandes cadenas internacionales, fijando el capital en el espacio con infraestructura turística, también grandes fondos de inversión y demás, como sabemos todas. Y después creo que sí que hubo como un cambio
o una reflexión en el imaginario social colectivo. No pretendo ser pretenciosa, pero yo creo que ahí algo hubo, en el sentido de que se produjo el fenómeno de la gran renuncia, que luego explicarán con más profundidad, que yo solo voy a apuntar, que es esa escasez de mano de obra en el sector servicios y sobre todo en el turismo, ¿no? Y que al final es cómo ese colapso sirve para que algunas personas quieran repensarse y redirigir su actividad laboral fuera del turismo, huyendo de esa precariedad que hemos estado explicando. Por tanto, sí que veo como esos vectores chocando. Por ese lado, la institución pública, que además a través de fondos públicos, ya sean por ejemplo a nivel de la Unión Europea con los Next Generation, que han sido, están siendo un tobogán del erario público hacia la empresa privada, como por ejemplo bajo el programa de sostenibilidad turística en destino 2023, que se van a inyectar 478 millones de euros, porque hay que reflotar el turismo. Ya no hablamos como de la economía, ahora vamos a reflotar la economía a través de la actividad turística, que es una contusión de relato bastante interesante. Y sí, y después esa clase trabajadora que intenta pues rehuir esas condiciones precarias y de vulnerabilidad. Gracias. Claudio, ¿quieres seguir? Y ¿qué sucede respecto al trabajo informal en la pandemia, ¿no? Si pensamos dónde se da el trabajo informal, se da justamente en la calle, en el espacio urbano, lo que en algún momento a partir del giro neoliberal decidimos llamar el espacio público, ¿no? Y justamente es ahí donde se da la mayoría de esos trabajos. Y no es un caso, por ejemplo, y tenemos muchos estudios sobre, por ejemplo, el trabajo sexual, ¿no? Que muchas veces dicen, ¿por qué se está confiscando? O, por ejemplo, ¿por qué se están poniendo multas si realmente lo que está sucediendo en el espacio es solo una negociación? ¿No? No se da todavía. Entonces ahí es donde estos colectivos más vulnerables, que justamente vivían de el lugar masificado, utilizando el caos, la hiperfrecuentación, ¿no? Es en los momentos de más frecuentación, pensemos a la llegada de crucero o en el Parkwell, si pensamos en la ciudad de Barcelona, Parkwell o la Sagrada Familia, donde aparecen estos tipos de trabajos. Se criminaliza en los espacios públicos, en los espacios urbanos, pero lo que se da justamente a partir de ese estigma, ¿no? A los Goffman, esta identidad deteriorada de esos trabajadores y trabajadoras, se intenta utilizar la ideología de la exclusión social. Si pensamos al propio concepto de exclusión social, es un concepto que aparece relativamente hace poco, solo para limpiar el propio concepto de pobreza y marginalización, ¿no? Y entonces hablamos de la exclusión como algo que en algún momento tú puedes entrar, puedes ser incluido de nuevo en el sistema. Esa idea de algo muy fluido que en algún momento te reintroducimos, ¿no? La sociedad te acoge de nuevo. Entonces, justamente con esa gran criminalización, pero sobre todo de higienización del espacio, ¿no? Es donde estos colectivos más vulnerables ejercían, ¿no? Estos trabajos de ambulantaje o también, si pensamos la tercera macro área, que es la de la experiencia y entretenimiento, con estas apps y estos tours, es lo que se daba en la calle. Entonces, ¿qué se da? Inevitablemente, durante la pandemia, una gran pérdida de ingresos para esos colectivos, ¿no? Que no tenían, y ya lo hemos dicho antes, respecto al tema de la salud, ¿no? Ningún tipo de protección social, ningún tipo de asistencia sanitaria y ninguna seguridad de ingreso básico. Entonces, en este marco de vulnerabilidad para esos colectivos, hay otro debate, y ahí voy cerrando y abrimos también para los compañeros y las compañeras, y el debate. ¿Qué sucede con el trabajo informal, que es lo que estamos analizando con esas tres preguntas en específico? Es el gran debate, por ejemplo, en la antropología, la sociología, de la economía informal. No podemos entender la economía sin la informalidad.
Lo único hay ese gran, a esa gran manía, ¿no?, que tenemos de quererlo formalizar. Queremos que entre inevitablemente por la formalización de economía cualquier tipo de actividad. Y eso, de alguna forma, cuando escuchamos y cuando se escucha hablar de turismo sostenible con tanta facilidad, formalicemos estos tipos de trabajo. ¿Qué significa esa transición de la economía formal, de la economía informal? Puede ser peligrosa, ¿a costa de qué? Y aquí cierro con la gran paradoja también sobre la movilidad. Pensemos que cuando hablamos de esos regímenes de movilidad, hay una movilidad forzosa, hay estas inmovilidades forzosas, donde sí las personas no pueden circular, pero sí la mercancía puede. Y aquí nos encontramos con una paradoja muy parecida. Lo que queremos hacer es transitar hacia una formalización de esas actividades, pero realmente no nos interesa humanizar estos trabajos, no nos interesa legalizar estos colectivos más vulnerables. Lo que nos interesa pasar por el tubo de la formalización de la economía es sobre todo estos trabajos, esta plusvalía que se genera, no tanto formalizar y legalizar estos colectivos más vulnerables. Gracias. Ángel, ¿quieres? Sí, claro. En 2020 publiqué algunos artículos en Albasud hablando sobre cómo a COVID impactó directamente el trabajo de los cruceros, ¿no? Entonces, voy a hablar brevemente para entender o agora, o que está acontecendo agora. Los navíos fueron los últimos a parar, o sea, depois que a Organização Mundial da Saúde já havia dito que era uma pandemia, enfim, todas as fronteiras já haviam sido fechadas, os cruzeiros continuaram por semanas ainda funcionando, né? Isso impactou, obviamente, diretamente na saúde desses trabalhadores. Então, tem alguns casos em específico de surtos em navios, surto de sair de doença, não sei. Bueno, quando todos pegam juntos, contágio general, surto para nós. Vários surtos aconteceram, porque veja, vocês estavam num confinamento dentro de um navio, então muitos surtos aconteceram dentro do navio, e isso impactou diretamente na saúde dos trabalhadores, dos tripulantes, que continuaram trabalhando, ou seja, os passageiros puderam ficar nas suas cabines trancados, mas os trabalhadores continuaram trabalhando para levar comida, enfim, fazer comida, etc. Então, tem casos, inclusive, no Japão, casos de óbitos de trabalhadores que continuaram óbitos por Covid, por continuarem a trabalhar. Hoje, o que a gente pode observar e tentar fazer uma análise para o futuro, né? Uma análise pós-Covid. De fato, em relação ao trabalho, a gente não vê grandes diferenças, ou seja, o que impactou em especial, né, que a Maria Antônia estava dizendo sobre a falta de mão de obra, isso não é uma realidade para o caso dos navios, que continua sendo ainda atrativo, principalmente para trabalhadores do sul global, que a gente chama, América Latina e Sudeste Asiático. Mas o que vai mudar de maneira intensa, né, vai se intensificar, é o processo de intensificação do trabalho, mas não em razão especialmente da Covid, era algum processo que já vinha acontecendo de automação do trabalho. Então a gente tem esse processo de automação que já vinha acontecendo nos últimos anos e com a Covid se intensifica, né? Porque alguns dos trabalhos que eram puramente humanos, eles passam a ser trabalhos substituídos por robôs, substituídos por máquinas, né? Então isso há, de fato, um impacto. E é um impacto no sentido não tanto de substituição da mão de obra também, mas principalmente em aumento de intensidade do trabalho, né? O professor Ernest, por exemplo, já havia mensurado isso nos hotéis, né? Como isso acontece? A automação, ela vem muito mais no sentido de controle dos trabalhadores, né? Muito mais no sentido de aumento de produtividade
do que de redução do trabalho, como alguns poderiam imaginar ou sonhar, né? Bom, a máquina vai substituir o trabalho humano, é o trabalho mais sujo. Não, na verdade ela não vem a substituir. Inclusive, a área de serviços em geral, né, de limpeza, e principalmente de limpeza, é um dos setores mais hostis à mecanização, né? E exatamente, é mais hostil à mecanização, é o que mais tarda a se mecanizar, especialmente porque é ainda realizado por uma mão de obra muito barata. Então, para o empresariado, para quem desenvolve a tecnologia, compensa muito mais você continuar explorando o trabalhador do que investir numa tecnologia que é cara, né? Por exemplo, dentro da cabine, você pode até ter um robô que limpa o chão, mas você não tem um robô que vira colchão, não tem um robô que retira o lençol, leva para lavar e põe de novo no lençol, no colchão, enfim. Então, algumas mecanizações são mais difíceis no setor de serviços, né? E, para além disso, a gente tem também uma questão ideológica, que não é só puramente numa questão financeira. Então, tem uma frase que eu gosto muito de um autor brasileiro, que vai comparar a mecanização, a tecnologia sempre existiu, é claro, mas com a mudança das formas de organização do trabalho ao longo do século XX, taylorismo, fordismo, pro toyotismo, e ele vai dizer assim: o que interessa é o fato de que a produtividade de uma máquina é estática, ela funciona até o seu fim, né? o que é para ela programado, enquanto que a capacidade de criatividade e, portanto, da produtividade de um ser humano é infinita. Então, se explora por isso mesmo, é ideológico, para que esse trabalhador se obtenha, a partir da exploração do trabalho, mais valor absoluto e mais valor relativo. Gracias, Angela. Desde mi mirada hacia las condiciones laborales, ¿qué cambios estoy percibiendo? Pues, no muchos, para decir la verdad, lo que representa el problema. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de la falta de mano de obra. En restaurantes y bares no es un fenómeno nuevo. Bueno, los patrones que han hecho acciones que encuentro en mi campo de investigación, que proponen condiciones laborales, horarios seguidos, que no tienen problemas para encontrar personas, no han hecho eso desde un año o dos años, lo han hecho desde siete o una década, porque hace mucho tiempo que hay una falta de mano de obra. Entonces, solo hay un problema de falta de mano de obra que se ha acelerado en este contexto, y ahora tiene también un nombre famoso en la prensa, que es la gran renuncia. Entonces, se habla un poco más de este problema, pero el problema de verdad, creo, es que los actores como gubernamentales, los empresarios, los sindicatos patronales, no entienden todavía que la falta de mano de obra que hay es un resultado en sí mismo de décadas y décadas de precarización laboral en el sector, y que no solo es un punto cronológico de la economía del mercado, ¿no? Y bueno, entonces se empieza a ver nuevas estrategias todavía precarias para encontrar y ser competitivos en la manera de encontrar mano de obra. Por ejemplo, hace unos días he visto un anuncio de trabajo en las redes sociales en Francia, en la costa atlántica, para encontrar un lavaplato, y se proponía 1.900 euros al mes, lo que es un muy buen salario para un lavaplato para la temporada. Y se veía un poco abajo que estaba para un contrato de trabajo de 45 horas por semana. Y eso tampoco no es una cosa post-pandémico, porque antes de la pandemia se empezaba a ver en Francia contratos de trabajo de 39 horas, después de 42 y ahora 45 horas. Entonces, la solución que están proponiendo en este momento es que, bueno, para enfrentarte a la alza del coste de la vida, del coste del alojamiento y de esas condiciones precarias en restaurantes y bares, y a esta carga de trabajo cada vez más importante, no te proponemos un mejor salario, sino te proponemos trabajar más. Así que, bueno, por eso que la falta de mano de obra no se va a reducir como en los meses que vienen, creo, y todavía veremos muchos artículos de prensa sobre este problema. Solo lo que veo es que tenemos que tener puntos de vigilancia sobre estas estrategias que se desarrollan,
y también sobre un punto de vulnerabilidad para los trabajadores en este periodo de pospandemia, que es muy importante, es que los trabajadores de restaurantes y bares, además, más que todos los trabajadores que tienen familia, hijos y todo, han perdido mucho dinero durante el tiempo de confinamiento, durante la pandemia, han tenido que hacer préstamos, que pedir dinero a la familia, y tienen que reembolsar todo eso. En mayo de 2022 había un artículo en el diario de Mallorca que titulaba "Las plantillas turísticas asumen que toca trabajar a destajo este verano". Era una realidad, pero será una realidad durante algunos años todavía, y hay que cuidar eso porque estamos en un lado con una falta de mano de obra tremenda en el sector y del otro lado con trabajadores que están en una situación de urgencia financiera enorme y que pueden aceptar fácilmente esta sobrecarga de trabajo que pueden afectar el bienestar y la salud y representar una vulneración de derecho importante también. Entonces hay que cuidar eso. Yo creo que es la cosa más importante, por lo menos en el sector que estoy estudiando. Y además de eso, saliendo un poco de este contexto post-pandémico, pero el problema más grande y el desafío más grande que tendremos para los restaurantes y bares, los trabajos de turismo de manera global, los servicios, es la falta de representación sindical que hay. Hubo un estudio en Francia del Ministerio de Trabajo que mostró que solo unos 1,5% de los trabajadores de pequeños restaurantes en Francia tienen una representación sindical. Entonces eso es un obstáculo para la movilización colectiva, y bueno, si queremos salir de esos como horarios partidos, esas cosas, y ver, no sé, un grupo como las Kiri, como las Kiri como lo vemos con las cámaras de piso, una huelga como en Ibis Batignol, en restaurantes y bares, hay un trabajo de años y años de prevención sindical, y yo creo que es el desafío más grande que hay, y no realmente tiene que ver con el contexto post-pandémico.